Ok, hoy vamos a estar decorando esta casa y quiero darle un aire entre estético y moderno. Así que vamos a estar utilizando muebles de madera y vamos a tratar de darle un toque bien actual, ¿sí? Y elegante al mismo tiempo. De esa manera nos va a quedar realmente fantástico. Vamos a utilizar mucho blanco, colores claros y va a quedar bien. Van a ver que va a quedar muy bien. Ay, bueno, vamos a ponerle un poquito de onda, vamos a mostrar cómo va quedando esta casa y espero que les guste. Y mientras tanto, quiero que me vayan dejando en comentarios qué les parece esta decoración. Como pueden ver, estoy tratando de que esta decoración quede con un poquito de similitud con la nueva casa, que ya saben, se viene dentro de muy poquito. Así que vamos a ver si logramos hacer que esta casa lujosa y moderna nos quede con un aire estético y medio oriental. Como pueden ver, estamos poniendo también tacitas y una tetera oriental. Estamos utilizando una mesa redonda y en esta ocasión puse las sillas alrededor en toda la mesa. Y de esa manera nos da un espacio mucho más acogedor. También he estado utilizando plantas y enredaderas que podemos ver que en la nueva casa se va a estar utilizando mucho este tipo de decoración. Para lo que es la sala, decidí utilizar muebles más de caña
Y si bien, como les digo, estamos tratando de hacer una decoración lujosa, decidí que tenga los almohadones ahí en un rincón y que tengan una pequeña frazadita, solo como para que este espacio tenga un poco más de calor, ¿no? Como que no se vea todo tan perfectito, sino que se note un poco este quizás descuido, y yo creo que de esa manera les da un toque bastante peculiar. Podemos poner una encimera y obviamente vamos a poner cañas de bambú, ya que es algo primordial en esta casa. Y para lo que es el baño también vamos a utilizar mucho bambú, y estamos utilizando muchos tonos de madera clara y un aspecto entre moderno y rústico. Y así es como quedaría esta casa al final. Podemos ver que tiene colores claros, le damos un toque oriental y elegante al mismo tiempo. Tiene mucha naturaleza, al mismo tiempo tiene mucho orden, y yo creo que se ve realmente muy muy linda. Si querés ganarte el corazón, lo único que tenés que hacer es dejarme acá en comentarios cuál crees que es mi habitación preferida. Si acertás, te vas a llevar un corazón. Ahora, no vale decir dos habitaciones, solamente una. De esa manera vas a llegar a ganarte un corazón. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en un ratito. ¡Chau, chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.